Soc l'Alba Montserrat, vinc de l'Estartit, soc portera i aquest any lluitaré per la titularitat. Esperem que aquest any sigui un bon any pel femení. Hola, soy Ana Romero Willy, procedo del Rayo Vallecano y juego de extremo izquierda. Este año la verdad me gustaría hacer una buena temporada con el Español y mejorar lo que ya consiguieron el año pasado. Soy Vanessa Gimbert, vengo del Rayo Vallecano y juego de medio centro. Espero que este año sea un buen año para el Español y pueda participar en ello. Hola, soy Sonia Matías, soy lateral izquierda y vengo del Prainsa. Y este año espero que sea el año del Español. Soy Sandra Vilanova, procedo del Rayo Vallecano, soy medio centro y vengo a aportar toda la experiencia que pueda y a intentar mejorar los resultados del año pasado. Y ya está. Pues las expectativas son claras, son concretas y luego pues hay que ver si se hacen realidad, pero es mejorar la temporada pasada. Creo que tenemos potencial para tener esperanzas y también sabemos que mejorar la temporada pasada pues nos obliga a ganar Liga y Copa y vamos a ir a por ello. Diego Alba, pues no la conozco demasiado la verdad, pero sé que es una portería de Superliga y lo que he visto en estos tres días creo que tengo suficiente para ver una chica con una alegría tremenda, que está feliz, que tiene unas ganas de mostrar cosas de una manera fabulosa y sé que nos va a dar porque su ilusión la va a llevar a competir y a rendir. Vanessa es una jugadora que ocupa muchísimo campo, tiene un conocimiento del juego que la verdad me ha sorprendido positivamente, muy, muy, muy competitiva por lo que he visto hasta ahora y por lo que la he visto jugar, con muy buen juego aéreo, con unas características parecidas, pero quizá un poquito más ofensivas, Sandra Vilanova. Creo que es una jugadora también que tiene muchísima calidad, que nos va a aportar su experiencia, su carácter y sus ganas de volver a ganar. Luego la Willy nos va a dar una cosa que buscamos de centro campo para arriba, que es lo que hemos intentado este año, fichar jugadoras rápidas, nos va a dar velocidad y esa velocidad pues va a hacer que tengamos más alternativas, más cosas para entrenar y para trabajar y para hacer daño a los rivales, juntamente con la Erika, que también es muy rápida, muy polivalente, y la Sonia Matías es una jugadora que es muy buena defensa, tiene buen juego aéreo, tiene mucho carácter. Y actualmente ha salido una lesión de una rotura de peroné y supongo que irá mejorando en cuanto a quitar el miedo, porque ahora mismo tiene más miedo que siete viejas juntas. Pero bueno, ya haremos lo que tengamos que hacer, haremos alguna terapia de choque, porque es una jugadora creo que también que nos da mucha polivalencia defensiva y esto es muy, muy, muy importante. Estamos muy contentos con lo que se ha fichado. El objetivo del año pasado era muy claro, era poder disputar hasta el último momento los títulos que estaban en juego y yo creo que el objetivo se cumplió con creces, ¿no? Y bueno, a partir de aquí, pues como cada año se intenta superar el año anterior y mejorar las plantillas en función de los objetivos nuevos, pues está claro que este año nos hemos reforzado en función de las necesidades que el entrenador tenía y el objetivo muy claro es disputar la Champions y poder disputarla pues hasta el último momento el año que viene, la temporada siguiente, ¿no? Esto pasa pues por ganar la Superliga este año y consolidar un bloque este año para que el año que viene, con pocos retoques o si podemos con ninguno, consolidar un bloque para que podamos disputar ya la Champions con un bloque muy consolidado. Con lo cual ese es el proyecto. Después de lo que considerábamos el año pasado un año de transición, este año pues teníamos muy claro que ya teníamos que confeccionar la plantilla de caras a dos años, a dos temporadas. Las cinco más Erika que no está, daros la bienvenida al nombre del club. Venís a un gran club, venís a una gran ciudad y espero que estéis a gusto en nuestra entidad y que sepáis que la aspiración de este equipo, pues formáis parte de él y entonces aspiramos a lo más y contamos con vosotras para conseguir los objetivos que os hemos dicho antes. Bienvenidas, muchísimas gracias y espero que todo vaya bien.